En estos momentos hacen acto de presencia el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado, y el señor presidente de Estados Unidos de América, señor Ronald Reagan. El pueblo de Baja California Sur los recibe con todo el entusiasmo. En estos momentos rendiremos honores a los señores presidentes. Palabras por el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Miguel de la Madrid Hurtado. Excelentísimo señor Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de América. Señoras y señores, me es muy grato dar a usted y a los distinguidos miembros de su comitiva nuestra cordial bienvenida a territorio mexicano. Estoy seguro de que nuestro encuentro, aunque breve, contribuirá a seguir fortaleciendo la amistad leal, digna y fructífera que se profesa a nuestros pueblos. En esta parte de México confluyen expresiones diversas de nuestra historia. Aquí, frente al mar Bermejo de Cortés, los sueños por descubrir mundos nuevos cobraron realidad. Aquí también desemboca hoy un presente de búsqueda y afirmación, búsqueda de avance económico y social, afirmación de un empeño convencido e inalterable por fortalecer la integridad del territorio, la vocación soberana
la identidad nacional y el compromiso con los ideales de libertad, desarrollo y justicia que definen el proyecto histórico del pueblo mexicano. Llega usted, señor presidente Reagan, a un México confiado en la firmeza de su destino, a un México forjado con nuestro propio esfuerzo, que ha sabido sembrar en lo que es fértil y convertir la adversidad en reto e impulso. Es el nuestro un pueblo orgulloso de lo suyo, pasado y actual, comprometido con sus valores y el desarrollo de la nación. No es, sin embargo, un pueblo ensimismado ni absorto en lo inmediato. Historia y percepción lo abren al mundo y así al contacto solidario y constructivo con pueblos y naciones. Sabemos que la paz y el progreso son, más que nunca, ideales compartidos y a la vez realidades enlazadas, que su consecución por todos solo es posible en el esfuerzo común y equitativo en una relación digna y respetuosa. Las fuerzas de la inercia no remueven por sí solas los obstáculos que en su trayectoria encuentran los estados. Son los hombres y los pueblos los que definen con su voluntad y su acción los perfiles de la historia. De ahí el valor incuestionable de la cooperación internacional solidaria y permanente, de la negociación y el entendimiento como supuestos para la concordia en estos tiempos de redefinición y crisis que amenazan la convivencia pacífica y plural y el desarrollo armónico de las naciones. Nunca como ahora, lo que sucede en cualquier parte del planeta nos afecta a todos los pueblos. En el caso de México y los Estados Unidos, la vecindad nutre una relación profusa y compleja. Junto a las diferencias de percepción e interés, producto inevitable de sociedades diversas en conformación cultural, económica y social, abre la frontera cauces amplios de cooperación e intercambio en favor de los dos pueblos. Frente a los valladares repetidos y los nuevos problemas que conlleva el desarrollo singular de ambas naciones y el de un mundo en franco deterioro, se alza la madurez de una relación política que testimonia el propósito de convivencia con respeto, dignidad y beneficio mutuo. En esta madurez, la expresión de un largo y consistente empeño no ha estado exento de dificultad. Es al mismo tiempo la base sólida de una voluntad de comprensión, de entendimiento, de cooperación. Confiamos en que esta tónica habrá de seguir permeando la acción de nuestros gobiernos y de nuestras sociedades en favor de una relación bilateral equitativa, respetuosa y productiva. Señor presidente Reagan, entra usted hoy por el umbral de México a América Latina. La frontera entre los Estados Unidos y México es también el lindero entre dos componentes distintos del continente nuestro, entre dos manifestaciones diversas de desarrollo y cultura. Frontera nacional y regional, a la vez, es rostro de dos caras que expresa simultáneamente singularidad e influencia recíproca. Los mundos del norte y del sur americano, de la industrialización y de los procesos en desarrollo, se enlazan hoy en su potencial de complementariedad y en sus varias contradicciones. En América Latina confluyen con notoria intensidad los requerimientos de transformación social y los efectos de un mundo convulso que limita los afanes largamente insatisfechos de un desarrollo en libertad, democracia y justicia. A los rezagos sociales
que se agravan hoy con una profunda crisis económica y a las manifestaciones de fuerza que amenazan con crear una conflagración, es urgente oponer hoy, con firme vocación de paz y solidaridad, el respeto al derecho y a las instituciones propias, el impulso al desarrollo y el dominio sin reservas de un diálogo político equilibrado, realista y constructivo. Señor presidente Reagan, permítame usted formular fervientes votos porque al término de nuestras conversaciones podamos anticipar, en favor de nuestros dos grandes pueblos y de la región, una contribución efectiva a esa hora de paz y solidaridad tan deseada en estos días. Que su estancia en México sea grata, señor presidente Reagan. Your Excellency, Mr. Ronald Reagan, President of the United States of America, ladies and gentlemen, it is my great pleasure to welcome you and the distinguished members of your party to Mexican territory. I am sure that our meeting, although brief, will contribute to the further strengthening of the loyal, dignified, and fruitful friendship of our peoples. This part of Mexico has been the scene of many facets of our history. It was here, on the shores of Cortés's Vermilion Sea, that dreams of discovering new worlds began to come true. And here today, we find the scene of a new search and affirmation, a search for economic and social progress, and the assertion of a convinced and unwavering determination to strengthen our territorial integrity, our will to sovereignty, our national identity, and our commitment to the ideals of freedom, development, and justice that defined the historical course of the Mexican people. Mr. President, you have arrived in a Mexico that trusts in the firmness of its destiny, a Mexico shaped by its own effort, a Mexico that has shown its ability to cast seed on fertile soil and to convert adversity into challenge and trust. Our people are proud of their heritage and of what is theirs today. We are committed to their values and to the development of our nation. However, we are not a self-absorbed people, nor are we engrossed in our immediate circumstances. History and perception open Mexico to the world and thus to solidarity and constructive contact with other peoples and nations. We know that peace and progress are now more than ever shared ideals as well as interlinked realities, and that their attainment by all can only come from shared and equal efforts based on dignified and respectful relations. The momentum of history cannot in itself remove the obstacles that states encounter in their course. It is men and peoples who, through their will and their action, determine the outlines of history. Hence the unquestionable value of solidarity, sustained international cooperation, of negotiation and understanding as premises for concord in these times of redefinition and crisis that are threatening plural and peaceful coexistence and the harmonious development of nations. Today, as never before, whatever happens in any part of the planet affects the peoples of all countries. In the case of Mexico and the United States, our proximity gives rise to many and complex relations. Despite our different viewpoints and interests, the inescapable consequence of our diverse social, economic, and cultural backgrounds, the border itself creates ample opportunities for cooperation and exchange that can benefit our two peoples. The maturity of a political relationship which bears witness to our intention of achieving coexistence based on respect, dignity, and mutual benefit rises to oppose the many barriers and new problems brought about by the unique development of the two nations and those created by a frankly deteriorating world. The maturity is the reflection of long and consistent efforts and has not been attained without difficulty. At the same time, it is the sound foundation of our desire to comprehend, to understand, and to cooperate.
We trust that it will continue to permeate the actions of our governments and our societies for the good of equitable, respectful, and productive bilateral relations. President Reagan, today, as you enter Mexico, you cross the threshold of Latin America. The border between the United States and Mexico is also the boundary between two different components of our continent and two different expressions of development and culture. Both a national and a regional boundary, its two faces simultaneously express uniqueness and reciprocal influence. The worlds of North and South America, the industrialized and the developing worlds, are linked today by their complementary potential and their manifold contradictions. In Latin America, the need for social change is confronted today with the dramatic impacts of a troubled world that limit its long, unsatisfied urge for development in freedom, democracy, and justice. In the face of social underdevelopment, now aggravated by a profound economic crisis and by shows of force which threaten to touch off a conflagration, we must urgently respond with a firm vocation for peace and solidarity by showing respect for the law and for the institutions of the parties involved, and by furthering the development and full predominance of balanced, realistic, and constructive political dialogue. Mr. President, allow me to express my most fervent hope that at the conclusion of our meeting, we may look forward, for the good of our two great peoples and of the region, to an effective contribution toward the achievement of that peace and solidarity so deeply desired in our times. May your stay in Mexico be a pleasant one, Mr. President. Palabras por el presidente de los Estados Unidos de América, señor Ronald Reagan. Good morning. It's a pleasure to return to your proud and beautiful country. This will be my first visit with President de la Madrid as president. At our initial meeting last October in Santiago and Tijuana, President de la Madrid observed that personal and friendly contact encourages a free and open exchange of ideas. That meeting was very constructive, and I look forward to today's discussion. We're neighbors, and as such, we are concerned for one another. Our sessions today should open new avenues to put that concern to good use. It's my hope that President de la Madrid and I will continue to meet periodically. Our countries share a host of common objectives and hopes. Open and friendly communication between us will benefit us both. Last October, President de la Madrid and I had the opportunity to get to know each other better and to strengthen the cooperation between our two countries. Today, we will be able to build on our relationship and openly discuss our differences as well as our many areas of agreement. I'm sure that our meeting will further strengthen the mutual respect and understanding, which is the cornerstone of relations between the United States and Mexico. Esta será la primera ocasión en que me reúno con el presidente de la Madrid como presidentes en funciones. Durante nuestra primera reunión en octubre pasado en San Diego y Tijuana, el presidente de la Madrid dijo que el contacto personal y entre amigos promueve el libre y franco intercambio de ideas. Esa primera reunión fue muy constructiva y espero con gran interés las pláticas que sostendremos el día de hoy. Somos vecinos y como tales, nos preocupamos el uno por el otro. Las conversaciones que sostendremos hoy deberán abrir nuevos caminos a fin de que este interés redunde en beneficios. Espero que el presidente de la Madrid y yo continuaremos reuniéndonos periódicamente. Nuestros países comparten una amplia gama de objetivos y esperanzas comunes. La comunicación abierta y amistosa entre nosotros nos beneficiará a ambos. En octubre pasado, el presidente de la Madrid y yo tuvimos la oportunidad de conocernos mejor y de fortalecer la cooperación entre nuestras dos naciones. Hoy podemos continuar construyendo en base a nuestra relación actual y tratar abiertamente nuestras diferencias, así como los muchos asuntos en los cuales estamos de acuerdo. Estoy seguro de que nuestra reunión fortalecerá aún más el respeto y la comprensión mutuas,
las cuales son la piedra angular de las relaciones entre los Estados Unidos y México. I'll bring it. I'm going to go there.